ovni de agua, nubes lenticulares. Desde el Himalaya hasta los Andes, desde la Patagonia en Argentina hasta el Polo Norte en Canadá. Siempre nos han deslumbrado. Ya sea por su belleza o sus misteriosas formaciones. ¿Quién no se siente atraído a ellas? ¿Quién no disfruta de unas cuantas gotas de lluvias? Fertilizan nuestro campo. Bendicen nuestro cultivo. Y en algunas ocasiones son el escenario del amor. Las nubes lenticulares encierran un mundo de misterio. Las nubes lenticulares, nube lenticular, son nubes lenticulares estacionarias, que se forman en la troposfera, normalmente en la alineación perpendicular a la dirección del viento. Las nubes lenticulares se pueden separar en alto cumulus vie lenticularis, AXL, lenticular estratocumulus vie, TESL, y cirrocumulus vie lenticular, CCSL. Debido a su forma, se les ha ofrecido como una explicación de algunos objetos volador no identificado, ovni, avistamientos. Como el aire fluye a lo largo de la superficie de la Tierra, que encuentra obstrucciones, estos son los objetos hechos por el hombre, como edificios y puentes, y características naturales, como montañas, valles y montañas. Todos ellos interrumpen el flujo de aire en remolinos. La fuerza de los remolinos depende del tamaño del objeto y la velocidad del viento. Es el resultado de la turbulencia clasificado como mecánica, ya que se forma a través de la rotura mecánica del flujo de viento ambiental. Cuando los flujos de aire húmedo estable en una montaña o una cadena de montañas, se puede formar una serie de ondas estacionarias de gran escala en el lado a favor del viento. Si la temperatura en la cresta de la ola cae al punto de rocío, humedad en el aire puede condensarse para formar nubes lenticulares. A medida que el aire húmedo se mueve hacia abajo en el seno de la ola, la nube puede evaporarse de nuevo en vapor. Bajo ciertas condiciones, cadenas largas de nubes lenticulares pueden formar cerca de la cresta de cada ola sucesiva, la creación de una formación conocida como una nube de onda. Los pilotos de las aeronaves propulsadas tienden a evitar volar cerca de las nubes lenticulares debido a la turbulencia de los sistemas de rotor que las acompañan, pero los pilotos de planeador buscan activamente a cabo. La ubicación precisa de la masa de aire ascendente es bastante fácil de predecir a partir de la orientación de las nubes. Levantar UAV de este tipo suele ser muy suave y fuerte, y permite a los planeadores de elevarse a alturas notables y grandes distancias. Todos estos factores en muchas ocasiones en nuestra comunidad solemos confundir y atribuirlo a avistamientos de objetos no identificados, ovni, ángeles y seres estelares.